Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Les saludamos desde el Paraninfo del Alonso Pérez Díaz, el IES Alonso Pérez Díaz, un instituto que tiene historia y que este curso ha reabierto sus puertas en este año 2013-2014. Está sonando bastante el ambiente. Saludamos a aquellos espectadores que nos van a seguir a través del canal internacional y nuestros queridísimos soportes de DPS Televisión. Y para empezar, no es cuestión de daros la lata mucho, sino también precisamente es cuestión de daros el cariño desde aquí para retransmitir este encuentro de rondallas. De esta manera se van a encontrar tres rondallas: el IES Alonso Pérez Díaz, el anfitrión, el IES Luis Covilla Cuevas y a continuación el IES Virgen de las Nieves con sus queridísimos villancicos que vamos a ir escuchando poco a poco desde aquí. Falta aún mucha gente por llegar y lo que nos espera por delante es reconocer el agradecimiento y el trabajo que han dedicado nuestras queridísimas agrupaciones de un encuentro de rondallas que ya se va haciendo hincapié y es tradicional hacerlo aquí en la Isla de La Palma. Para nosotros es el cuarto año consecutivo estando aquí en un encuentro de rondallas, pero en este instituto en concreto es la primera vez en la cual entramos. Hoy 18 de diciembre de 2013, que es un miércoles, tenemos que dar un saludo muy especial a aquellas personas que por algún motivo están enfermos y se sienten más solos. Y por supuesto, gracias también a aquellas personas que han colaborado para que DPS Televisión salga adelante, personas como el Ayuntamiento de Punta Llana o todos los institutos a los que hemos ido, en principio este también. Hay que saludar a aquellas personas que nos están viendo y a los que están enfermos. Un besazo enorme desde aquí. Y ya como vemos, el ambiente se está caldeando bastante. Son las 12:15 y son las 12:15, 16 minutos exactamente, para que dé comienzo este encuentro de rondallas. Se está retrasando bastante porque tiene que llegar todavía el IES Luis Covilla Cuevas. Total, que vamos a estar todos aquí presentes en DPS Televisión para contarles todo lo que pase en un encuentro como este. Enseguida volvemos para comenzar con la retransmisión. Hasta luego. Bienvenidos al Instituto de los Pérez Díaz. Un año más nos encontramos en este encuentro, valga la redundancia, de rondallas. Y espero que esto sea un símbolo de amistad y de compartir. Y nada mejor que para eso es contaros un cuento que va sobre la amistad y lo que significa. Se titula Una Navidad en el Bosque. Dice, érase una vez un bonito pueblo en medio de un frondoso y colorido bosque habitado por unos alegres animales. Cada año, con la caída de las primeras nieves y la llegada de las estrellas de luz, se reunían en torno al gran árbol para preparar la Navidad y conocer una de las noticias más esperadas de la temporada, el nombre del ganador del concurso de teatro que se encargaría de dirigir la función de Nochebuena. En aquella época, todas las actividades que realizaban tenían como objetivo la convivencia, el fomento de la amistad y la diversión. La exhibición de cocina, organizada por la señora Ardilla, hacía las delicias de los más comilones, pues los platos presentados eran degustados al finalizar la competición. Los más pequeños participaban en la tradicional carrera de hielo, que tenía lugar en el lago helado y acudía cada tarde a los ensayos de la señorita Ciervo, la directora del coro que alegraba con sus villancicos todos los rincones del bosque. Y por supuesto estaba la mejor noche de todas, la Nochebuena, en la que se representaba la obra ganadora, que siempre tenía como tema central la amistad.
Cada año el señor Búho, como director de la Escuela de Teatro, seleccionaba una pieza de entre todas las que enviaban los animales aspirantes a ser elegidos para llenar de paz los corazones de los habitantes del bosque. Pero ese año el señor Búho dijo: bienvenidos todos a la reunión preparatoria de la Navidad. Posado en la rama más robusta del gran árbol habló: este año la elección de la obra ha estado muy reñida porque todas las propuestas eran de gran calidad, pero había que elegir un ganador. Así que sin más dilación, demos un aplauso al señor Conejo, autor de la obra Salvemos el Bosque, que podremos ver en Nochebuena. De actores. Rogamos puntualidad a los interesados, concluyó el señor Búho. Al día siguiente, a la hora convenida, había una considerable cola a la entrada del teatro. Al ser un musical, las pruebas se centraron en las habilidades de canto y baile, pues eran requisitos imprescindibles. La obra contaba la trama de un guardabosques que debía salvar la flora de un malvado leñador, obsesionado con cortar un árbol milenario y arrasar todo lo que se pusiera en su camino. En su lucha por preservar el entorno natural, el guardabosque contaba con la inestimable ayuda de sus fieles amigas, un girasol y un lirio, que ponían su astucia al servicio de la noble causa. Tras varias horas, los papeles quedaron repartidos de la siguiente manera: el señor Oso haría de guardabosque, Castor sería el vil leñador, la señora Pata representaría al girasol y la señora Lince al lirio. Al principio todo marchaba estupendamente. Los actores estaban contentos con sus papeles y trabajaban duro para perfeccionar sus actuaciones, dejándose la piel en escena, hasta que hizo su aparición el peor y más temido de los fantasmas, la envidia. No sé, Conejo, creo que Castor tendría que tener un poco más de protagonismo. El papel de leñador está lleno de matices y podríamos crear unos espectaculares efectos especiales que dejarían al público boquiabierto, dijo el señor Búho en uno de los ensayos. Sí, Búho, puede que tengas razón y deba retocar el texto para darle más peso a Castor y proyectar toda la fuerza del personaje. Podemos hacer un juego de luces y sombras cada vez que aparezca y realzar su papel. Ante esas palabras, Castor se puso muy contento, pues estaba muy ilusionado con la obra, pero Oso no lo vio con los mismos ojos. Si a Castor le daban más protagonismo, eso significaba que él dejaría de ser el protagonista absoluto, y eso no le gustó nada. Es más, pensó que Búho y Castor lo estaban haciendo a propósito. El ensayo del día siguiente fue un caos. En lugar de avanzar, daban pasos hacia atrás. Oso no colaboraba y Castor, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando y de que Oso quería boicotear su actuación, estuvo muy arisco. Por si fuera poco, el vestuario también había sido fuente de conflictos entre las chicas. La señora Pata consideraba que el vestido de la señora Lince era más llamativo y que debían haberlo echado a suertes. No entiendo por qué el traje del lirio tiene que ser más bonito que el del girasol. ¿Quién ha elegido el vestuario? No estoy de acuerdo, chillaba Pata. La tensión en el escenario se podía cortar y desastre no se hizo esperar. Así, durante el ensayo de la escena final, que reunía a todos los actores en el escenario para interpretar el número final, comenzaron a empujarse unos a otros con tal brío que parte del decorado se rompió y el árbol se vino abajo. ¡Orden, orden! Pero bueno, ¿qué pasa?, preguntó Conejo encolerizado. ¿Habéis echado a perder el trabajo de varios días y de todos los que han colaborado en la puesta en escena? Quedan solo 2 días para Nochebuena, pero si tuviéramos más tiempo se echaría a todos de la obra. Se acabó el ensayo por hoy. Fuera todos de mi vista. Conejo estaba rabioso,
no entendía nada. Pero ¿cómo podían pelearse por una cosa así? Era Navidad, había que estar alegre y demostrar que eran amigos. Al día siguiente, los habitantes se despertaron siendo testigos de un acontecimiento terrible. La nieve había desaparecido y las estrellas de luz se habían apagado. ¿Cómo era posible? Asustados, los animales se congregaron alrededor del gran árbol en busca del sabio consejo del señor Búho. Queridos habitantes del bosque, el espíritu de la Navidad se ha ido, sentenció Búho. ¿Y cómo podemos hacer que vuelva?, preguntó asustada la señora ardilla. Oh, no, nos vamos a quedar sin Navidad, sollozó Lorenzo. Hoy es un día muy triste para nuestro bosque. La envidia ha desatado unas reacciones negativas en cadena. La nieve se ha derretido, las estrellas han dejado de lucir y la obra de teatro peligra, advirtió Búho. Oso estaba escuchando tras un arbusto y tenía miedo a salir porque sabía que era el desencadenante de la situación. Pero había que ser valiente y afrontar las consecuencias de los propios actos. Así que se decidió a salir, aunque tímidamente. Amigo, lo siento mucho. Estoy arrepentido de mi comportamiento. Si hay algún culpable, ese soy yo. Me cegó la envidia. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error? No, no tienes por qué cargar con las culpas tú solo. Yo también he contribuido con mi mala conducta. Si sirve de algo, yo también lo siento. No quería que pasara esto, se lamentó el castor. La señora Lince se acercó a la señora Pata, que estaba con sus patitos muy cerca de ella, y le dijo, si te hace ilusión, te cambio el vestido. Me importa más tu amistad que un trozo de tela. Somos amigas y nuestros pequeños juegan juntos, exclamó la señora Lince dándole un abrazo a la señora Pata. Mirad, está nevando, gritó con entusiasmo una voz. Sí, y parece que en el cielo brillan de nuevo las estrellas. El espíritu de la Navidad ha vuelto. Ese año la Navidad se vivió con mucha más intensidad en el bosque. Al fin y al cabo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Pero habían aprendido la lección y ahora sabían que la envidia cegaba y tenía unos efectos muy negativos que no se podían controlar. Los animales habían ahuyentado la Navidad con su conducta, aunque en ellos mismos residía también el poder de resucitar su alma. Así que para que no se les olvidara nunca aquel susto y a partir de ahora prestaran atención a sus comportamientos con los demás, construyeron un gran cartel de madera que colgaron de una de las ramas del gran árbol, en el que se podía leer la siguiente inscripción. El tesoro más valioso que posees es la amistad. Cuídalo todos los días y crecerá. Bueno, aprovecho este momento para desear la mejor de la felicidad, paz, amor, compañerismo a todas las comunidades educativas de los centros aquí presentes, del Instituto Alfredo de las Piedras, del Instituto Luis Cobiella y de nuestro propio líder superior. Ahora lo dejo con la primera pantalla que va a actuar, que es la pantalla del Instituto Virgen de las Piedras. Componentes de la rondalla para Ninfo del Alonso Pérez Díaz en directo para DPS Televisión, retransmitiendo el encuentro de rondallas 2013. Ahí se colocan los componentes de la rondalla de 10, Virgen de las Nieves y Santa Cruz de la Palma.
haciendo durante casi todos los recreos, desde finales de octubre hasta nuestros días. Creo que muchos de ustedes saben el sacrificio que significa eso, prescindir de los recreos para ensayar villancicos. Pues ya lo llevamos haciendo desde hace aproximadamente 12 o 13 años, cursos escolares, y bueno, merece la pena porque mantenemos la tradición viva en Santa Cruz La Palma. Ya sabemos que La Palma entera tiene mucha tradición de villancicos, pero sobre todo la capital. Bueno, aquí estábamos diciendo a algunos de los presentes que en este salón de actos, bonito por cierto, y que un servidor hace muchos años que no lo ve, pues algunos de nosotros, de los profesores, hicimos la prueba de selectividad que hacía falta antes para acceder a la universidad, hoy se llama PAU, pues la hicimos aquí, hace ya más de 30 y 40 años. Bueno, pues en este nos alegramos bastante de estar aquí en este hermoso Paraninfo, yo lo llamo así, salón de actos o salón cultural, como ustedes crean. Nos alegramos de volver a estar aquí y actuar para todos ustedes. Ya me está diciendo Camacho que me dé prisa, y si Camacho dice que me dé prisa, pues hay que cortar el rollo. Pues chicos, les deseamos una feliz Navidad, que el 2014 les traiga lo mejor. Por supuesto, muchos aprobados, poco suspenso. Y vamos a comenzar ya con un villancico que se llama Caminando. Después corre el portalito, corre el portal. Y para finalizar, Dindindor. Esperemos que les guste y muchas felicidades. Ahora sí, José Luis Teixe como subdirector de esta rondalla. Y comienza nuestra retransmisión aquí en DPS Televisión tras escuchar ese maravilloso cuento de los conejos, de esa obra de teatro que se podría representar en Nochebuena, pero ahora llega el momento de estar aquí en DPS Televisión escuchando a la primera rondalla, y es Virgen de las Nieves. Señal en directo y comenzamos. Caminando,
siguiente rondalla o agrupación a actuar va a ser la de Lies, Luis Covilla Cuevas, y naturalmente el Lies Alonso Pérez Díaz actúa en último lugar como tercera agrupación. En esta segunda el director es Francisco Camacho. Ahí le están viendo en pantalla que está intentando colocar a todos los componentes y también dar gracias a aquellas personas que están hoy aquí en el paraninfo del Alonso Pérez Díaz, que además está habiendo bastante bulla, bastante arrolladora, una bulla bastante arrolladora, y comentarles también que ya las navidades están aquí desde hace muchísimo tiempo. DPS Televisión, pura Navidad. No olvidéis el eslogan de estas navidades para DPS Televisión. Buenos días. Somos una rondalla de Lies Luis Covilla Cuevas. Lo primero que queremos manifestar es nuestro agradecimiento a Alonso Pérez Díaz por habernos invitado en esta ocasión a inaugurar el paraninfo, que a mí personalmente me trae muchos recuerdos porque yo estudié aquí, hice todo el bachillerato aquí y la verdad que el sitio es idóneo. Vamos a cantar tres piezas, como el resto de rondalla. La primera va a ser Eco Sonoro. La segunda va a ser El Delantal de la Virgen, que es una pieza que hizo Don Luis Covilla Cuevas, que es un compositor palmero que murió hace poco, y gracias a él tenemos nuestro centro se llama así. Entonces hemos pensado que sería un buen recuerdo para él el tocar ese villancico que compuso hoy. Y por último vamos a cantar El Arbolito. Muchas gracias por todo, espero que pasen felices fiestas y que nos veamos el próximo curso, no solamente aquí sino en el resto de los centros. Muchas gracias.
El arbolito era el último villancico. Thank you.
Sí. Esta es la última. Vamos a escuchar al viento, que es la que cantamos siempre en los festivales. Y sería bastante, bastante corchi. A mí no es la que usted quería decir, ¿no? O entregar. Vale. Cuando nos que terminemos, nos quedamos nosotros. La gente que viene, ¿no? Todos. Todos los que estamos aquí. Vale. Dicho que es de bien nacido ser agradecido, para terminar antes del último villancico, nosotros, yo quiero agradecer un montón de verdad, y en nombre del Alonso, por nombre mío, el que nos haya empezado este año este programa, no. Félix Concesión, Checa, que siempre. Félix está en los ensayos con nosotros, Checa, que somos compañeros y hay muchas cosas, y siempre viene. Fran Camacho, de Luis Villacueva. Gaby, que es un joven universitario que nada más lleva a llegar se ha incorporado, y exalumnos, que a pesar de que se van y vuelven, cada vez que vienen, aquí están con nosotros, como es el caso de Irene, ayer estaba Josué, y tantos que hay por ahí. Entonces, eso sí que les pido, por favor, un fuertísimo aplauso. Gracias. Y tocamos. Darle las gracias a la única persona que no ha nombrado, que es mi mujer, pues igual se pone muy colorada, pero ya sabe que le agradezco en el alma que siempre está ahí.
quiero que se acerquen los directores de las rondallas de Luis Comiella y del Virgen de las Nieves. Sergio estaba por ahí, creo. No, no, pero Sergio se había quedado. Como agradecimiento, este año queremos dar algo vivo. Thank you.